Ver orcas en San Diego es uno de los atractivos que caracteriza nuestra bella ciudad. Estas maravillosas ballenas se pueden apreciar cualquier día, pero en cautiverio. Es muy distinto ver a la ballena asesina así en su hábitat natural, pero un grupo de personas en un tour de avistamiento de ballenas tuvieron la suerte de ver esta orca nadando libremente en el mar y muy cerca de, escuche bien, Mission Beach. Se logró captar el mamífero desplazándose con rapidez sobre el agua. Se cree que esta misma ballena visitó nuestra región hace un año exactamente. Y bueno, cambiamos de tema. Un enorme incendio en el Bosque Negro de Colorado está a punto de ser contenido esta mañana de lunes. Con la ayuda de la lluvia, cientos de bomberos lograron avanzar para apagar las llamas que se han mantenido por 5 días y que han calcinado unas 21.000 acres y 500 estructuras. Se reportan además 2 muertos a causa del siniestro. La lluvia, el clima nublado y la falta de fuertes vientos han contribuido a sofocar estas llamas. Y bomberos en nuestra región lucharon contra un incendio de maleza que ardió muy cerca de la carretera 52 en Tierra Santa. Automovilistas primero reportaron las llamas a eso a las 4:30 de la tarde de ayer cerca de Santo Road. La patrulla de camino y el departamento de bomberos cerraron la autopista y emitieron una alerta de tráfico. Las llamas afectaron unas 110 acres antes de ser sofocadas. De acuerdo a la página web del CHP, unos carriles de la autopista 52 dirección este permanecerán cerradas hasta por toda esta mañana de lunes, y es que todavía se realizan las investigaciones de este incendio.